El aliento femenino nunca ha faltado entre los seguidores del Sevilla Fútbol Club a lo largo de su historia. Pese a que en sus orígenes fuera considerada como una actividad mal vista el que las mujeres acudieran a presenciar los partidos de fútbol, si echamos un vistazo a fotos de principios del siglo XX, siempre podremos hallar presencia femenina en los alrededores de los terrenos de juego. Esta presencia, que ha sido una constante a lo largo de la historia del club, ha ido en aumento en los últimos tiempos. Aunque nunca han faltado un número significativo de abonadas ni socias en el club de Nervión, es en estas últimas décadas cuando se ha hecho más palpable. Así lo atestiguan los números y en la temporada presente se acerca a las 6.000 el número de abonadas, lo que supone cerca del 15% del total. Si en un principio la asistencia de mujeres a los estadios estaba más relacionada con el parentesco o cercanía a directivos, empleados del club o los propios jugadores, con el discurrir de los años se ha ido generando una verdadera afición al fútbol en general y al Sevilla Fútbol Club en concreto, como se ha visto reflejada en las gradas del Sánchez Pizjuán y en los desplazamientos de nuestro primer equipo. Contar con un equipo femenino en la máxima categoría o fomentar su cantera también contribuye a que la presencia de la mujer en el Sevilla Fútbol Club cada vez sea más notoria y pujante. Yo soy sevillista de siempre. Pues yo tenía una tía que era muy futbolera. Y esta mujer iba al fútbol, era palmerina, igual que yo. Iba al fútbol porque pues, era una muchacha. Que ahora tendrá ciento y pico de años, porque mira la edad que yo tengo. Se casó con un pileño y lo hizo más futbolero que era ella. Y ellos fueron los, y después muy sevillistas, pues vinieron a vivir a Sevilla, antes de vivir a Sevilla ya eran sevillistas. Y ya ahí ellos, los hijos y yo que fui una hija más, porque estaba aquí con ellos sin más tiempo que en mi casa, pues aquí estamos. Yo soy sevillista de nacimiento, porque mis padres eran sevillistas, ¿no? Lo siguiente. Y yo toda mi vida de Dios he estado viniendo al campo de fútbol. Mis primeros recuerdos, pues son, tendría yo aproximadamente 2 años, en el campo antiguo, en el viejo Nervión. Yo recuerdo, mis padres tenían la primera fila de banco de pista, justo detrás del banquillo del Sevilla, y a mí me ponían vuelta de espalda para el campo y me ponía con mi tata a jugar a la pelota. O sea que yo, esos recuerdos míos, pues eso, tendría como 2 años o así. Yo recuerdo perfectamente cómo se fue haciendo poco a poco el Ramón Sánchez Pizjuán, la misa que dijo el padre Teruelo de inauguración, todo eso. Tengo fotografía con mi madre, con mi hermana, en el campo ese día. Del Sevilla tengo un recuerdo, muchísimo recuerdo, muchísimo, muchísimo. Mi padre nos lo inculcó. Mi familia ha habido mucho arraigo sevillista, ya desde mi abuelo, que fue compañero de despacho, era abogado de Sánchez Pizjuán. Entonces mi padre nos inculcó desde pequeño, a mis hermanos, a mí y también a mis hijos, que yo he seguido inculcándoselo, el sentimiento este sevillista. En mi casa no había otra opción más que ser sevillista, vamos, tan otra opción que en aquella época cuando yo me eché novio, que había que se pedía la entrada, cuando mi novio fue a hablar con mi padre, lo primero que le preguntó que de qué equipo era. Digo. Y claro, tuve la suerte también de que era sevillista y le gustaba el fútbol más que a mí todavía. Forma parte de mi vida, de mis sentimientos. Mis primeros recuerdos sevillistas, cuando era pequeña, recuerdo que mi padre tenía un alfiler con dos botitas y un balón de fútbol, un alfiler de oro. Eran dos botitas colgando con un balón en medio y yo le preguntaba qué era y decía que era su padre, cuando el padre de mi padre murió, mi abuelo murió en la Guerra Civil Española y eso era un recuerdo que su padre le había dejado, ¿no? Murió cuando mi padre tenía solo 2 años. Esos son mis primeros recuerdos y también los días de Reyes Magos, siempre el día era consejero de Sevilla y nos llevaba y nos daba los regalos y después, bueno, evidentemente el ambiente vivido siempre durante todos los años en casa porque hemos sido todos muy, muy sevillistas, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es la primera vez que vino al campo con mi padre, que yo recuerdo que me causó una gran impresión, y los domingos de partido, como decíamos. Antes pues, los partidos solían ser el domingo a las 5, entonces era un día para irnos a comer, después al partido, y siempre quizás con un poco de prisa,
porque a mi padre le gustaba llegar con mucha antelación y bueno, era el único día que no nos obligaban a comer todos si se hacía tarde. Yo venía con mis tíos, porque mi tío vivía en... ¿Dónde era? Allá en la Puerta de Carmona, vivía. San Primitivo, me parece que llamaba. Y allí, pues veníamos al campo, pero no al campo de Sevilla, veníamos al fútbol, pero al campo aquí. Y aquí veníamos, había una venta ahí nos poníamos los chiquillos a jugar. Así, comíamos, almorzábamos ahí, al fútbol después. Y entonces, como había una hora tan bonita de fútbol, porque entonces que si era fútbol, todos a la misma hora, se veía el fútbol con luz del día. Pues, daba gusto, un día de campo y después al fútbol. Los mejores recuerdos de esos inicios son muy vagos porque no me acuerdo de mucho. Un viaje que hicimos en un 600 a Madrid, a Barcelona con el Madrid. Después mis padres eran íntimos amigos de Pedro Eguilú y su mujer, Ángeles. Entonces estábamos muy unidos y mis padres también eran amigos pues, de muchísimos jugadores. De Arza, de Antunes, de muchísimos. Mi padre ha estado siempre muy metido en el Sevilla y yo he vivido con el Sevilla toda mi vida. Yo tenía a Berruezo después, porque yo tengo en mi pueblo, hay una peña, que le dicen de Berruezo, la peña Berruezo de mi pueblo. Pero anterior a Berruezo tenía a Eguilú, que era íntimo amigo de casa, y de ahí todos, Antunes, todos esos eran íntimos amigos. Iban a casa, era amiga de todos los futbolistas, éramos las chiquillas, eran amigos de mi tío, a todos. Uy, vida mía, es que ahora no hay ídolo. Ahora no hay ídolo, ahora es al rebujón. ¿Eso porque dura poco? Porque no te da tiempo de conocerlo. Cuando lo vas conociendo, cambio. A mí lo que me interesa es que juegue bien. Y cuando hace una cosa buena, miro el número, pues el número es. Porque es que es imposible de quedarte con él. Antiguamente que sí. Los conocíamos a todos, era amigo de todos, pero ahora... Esto es la ONU. Me llaman mucho la atención dos jugadores, Super Paco, que todos los niños le llamaban Superman por cómo volaba y que bueno, todos sabemos que fue un gran portero y con el que tengo bastante amistad, y Escota por cómo tiraba la falta. Entonces, un partido, no te sé decir exactamente cuál, pero sí recuerdo la sensación del campo cuando tiraba Escota la falta y se oía el mítico que viene, y quizás un partido, no sé si era con el Bilbao, que en una falta tiró a un jugador que estuvo casi 5 minutos en el suelo. Son cosas que se te quedan grabadas. Me lo pasaba muy bien. Cuando íbamos al campo antiguo, teníamos la primera fila. Las chiquillas nos poníamos ahí de acá, de la baranda. Y ahí la pasábamos canuta, en el campo antiguo. No era común, pero eso me venía a mí de mi madre, que era la que le gustaba el fútbol en mi casa, la primera que le gustó el fútbol. Hizo que mi padre se lo contagió a mi padre y cuando se vinieron a vivir a Sevilla se hicieron socios del Sevilla y desde entonces ellos, todos sus hijos y todos sus nietos. Si me dan el año del carnet desde que yo estaba en el fútbol, pues el 1 se quedaba atrás, tendría que tener el primero, el 0. El 0 pero por delante. Como viaje recuerdo el de Madeira, que fue en 2004, porque es el primero que hice con mis hijos, que entonces eran pequeñitos. Y bueno, pues era el primero que hacíamos ya, por lo menos nosotros, lo hacíamos en viajes europeos y fue muy, muy agradable todo, con muchas anécdotas. Mis hijos le pedían autógrafo a todo el mundo, e incluso uno especialmente a los periodistas. O sea, y bueno, todo era como muy ilusionante. Para mí, el recuerdo más bonito y más entrañable fue Eindhoven. Eindhoven se reunieron muchas cosas. Hombre, el culmen fue que nos trajimos la copa, pero allí estaban mis hijos, mi marido, mi hermano, mi sobrino, mi prima. Y también estaban los del tercer anillo. Estaban mis padres, mi tata, mi hermana. Y yo, cuando estaba viendo el partido, casi me acordaba más, estaba más pendiente de los que no estaban que de los que estaban a mi alrededor. Aunque cuando metió el Sevilla el primer gol, mi hijo hermano está todavía llorando de alegría, pero bueno. Recuerdo los dos últimos viajes donde hemos ganado dos copas, ¿no?, de la UEFA, el de Varsovia y el de Turín.
lo recuerdo con muchísima emoción, sobre todo por la acogida que los sevillistas le hacen a mi padre. Yo me emociono muchísimo y nos emocionábamos todos porque era impresionante, y él además su cara de felicidad, que yo creo que lo ha disfrutado más ahora que antes, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción y de orgullo, todo el mundo como se acuerda de él, porque realmente cuando mi padre fue presidente ya hace unos años, ¿no? Pero la gente, no sé, lo tiene muy, muy en su memoria y la verdad que es de agradecer. Mira, ahora de época reciente yo tengo muy buenos recuerdos porque Sevilla casi ha hecho algo. Me he acordado mucho de mi tío en esta época que hemos tenido, que si la, estos 6 copitas que ganamos este tiempo atrás. El año pasado, vamos, el año pasado. Porque parece que fue allí. Y tengo muy buenos recuerdos y yo acordaba mucho de mi tío. Porque cuando fuimos a Eindhoven, cuando fuimos a Mónaco, que también he ido. En Eindhoven cuando el avión no venía, que si dejaba de venir, que si no sabíamos qué avión íbamos a coger. Pero la copa no la traímos. Muy buenos recuerdos. Ellos mismos lo han tenido, pero vamos, porque han estado viviendo en Sevilla desde el principio. Y a sus bisnietos no se lo han transmitido, pero de eso nos hemos encargado los abuelos de transmitírselo, porque no tenían ni 12 horas y ya eran socios del Sevilla. Los dos, los mellizos. Mi carné, salvo ahora que tengo un problema, que no he podido venir 2 o 3 partidos, siempre al fútbol. Es una obligación, eso lo tengo yo como una obligación. Para mí fue un orgullo que formar parte del Consejo de Administración de mi club y un privilegio ser la primera mujer en el Consejo de Administración. También una responsabilidad. También una responsabilidad porque era, pues bueno, entrar en una etapa y en una situación que finalmente pues fue muy satisfactoria, como para todos los sevillistas, ¿no? Pero yo es una etapa que recordaré siempre con mucho cariño y bueno, pues muy satisfecha de haberla vivido, claro. Fue una época además magnífica por los éxitos deportivos, que evidentemente lo disfrutamos todos los sevillistas, y contribuyó pues la gran dirección deportiva que teníamos, los jugadores magníficos, también por los éxitos económicos y cómo se consolidaron y cómo se plantearon las bases de este gran club que es hoy el Sevilla. De hecho, el modelo de gestión pues fue puesto de ejemplo en varias escuelas de negocio. Entonces, haber vivido eso como sevillista fue espectacular, pero viviéndolo como miembro del Consejo, pues la verdad es un orgullo y una satisfacción impresionante. Que el Sevilla siga creciendo y que sigamos en Champions, que esperemos que este año pues lleguemos muy lejos. Es muy importante y ya digo, como sevillista pues es una gran alegría. Tampoco ha sido una cuestión que nosotros hayamos nunca pretendido ni pedido estar representada en el Consejo, sino ha sido una serie de acontecimientos que ahora se han ido sucediendo, lo que ha hecho que yo pues haya desembarcado en el Consejo de Administración. Ahora mismo, bueno, pues yo me lo tomo como un reto importante en mi vida, ¿no? Quiero estar a la altura un poquito, quizás, de lo que mi padre hizo, lograr hacer algo de lo que mi padre hizo, que para mí fue muy importante y para todos los sevillistas. Y para mi padre también le ha producido una satisfacción, ¿no? El que bueno, su apellido esté ahí representado. Pero es algo que nunca hemos pedido ni nunca realmente, tampoco se me había pasado ni por la cabeza nunca, ¿no? Un Sevilla totalmente saneado como nunca. Yo tengo que decir, ¿no? Este año del Sevilla, el beneficio que he tenido es la primera vez en su historia. Y yo estoy, claro, muy contenta de participar. No me imagino la época de mi padre. Cuando mi padre era presidente, yo estaba estudiando una carrera de periodismo, era más pequeña, tampoco tenía yo mi cabeza mucho en el tema del fútbol, ¿no? No lo vivía tan de cerca, lo vivía más en casa que realmente en el campo. Pero bueno, no me quiero ni imaginar aquellos tiempos. Es ahora que hay beneficio y que estamos bien y hay problemas, ¿no? Como todos sabemos, porque nadie está conforme, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Tampoco me quiero imaginar, antes sería súper difícil irlo cuenta, ¿no? Que cuando llegó no había ni para balones. A los sevillistas, me parece a mí, yo, por mí lo saco, es igual que los padres. Mientras más feo el hijo, más guapo es. Yo no puedo tener malos recuerdos de Sevilla. ¿Qué malos recuerdos voy a tener si mi hijo es estupendo? No tengo hijos, ¿verdad? Pero bueno, el hijo mío es Sevilla, estupendo. Está en segunda, mejor. Está arriba, mejor todavía. Ni que malos recuerdos. Yo desde Sevilla no tengo ninguno. Porque es igual que las madres con los hijos. ¡Qué bonito es! Y es más feo que un chucho.
hombre, nos lleva de satisfacción y también va con los tiempos. La mujer hoy en día se está en todos los sitios, pues lógicamente en el fútbol también. Que antes estábamos y no éramos nada, porque es que estábamos detrás cuando nos unieron a, nos hicieron solo socios, nada, todos nos pusieron detrás de los numerarios, de los supernumerarios y demás, pero ahora ya somos alguien, ya somos igual, somos iguales. Muy forofa, efectivamente, ha crecido el número y yo creo que también la afición. Ves mujeres que lo viven realmente, el fútbol, que lo sienten y cada vez hay más mujeres, creo yo, no es que haya menos hombres, pero se va notando más la presencia de la mujer en el fútbol. Yo lo único que quiero decir, que a veces el Sevilla sigue dándonos los buenos recuerdos que hemos dejado atrás, porque ahora que de vez en cuando tenemos un tropezón y no vean más gusto que nos queda. Así que arriba y vamos para adelante. Aunque yo, bueno y malo, a Sevilla que voy. Pues yo venía a Sevilla de todas hechuras. Así que todavía le queda mucho al fútbol femenino, pero la verdad es que está avanzando mucho. Yo en mi etapa de consejera le seguí con bastante interés, iba prácticamente a todos los partidos en la ciudad deportiva y también algunos de fuera acompañé también al equipo, ¿no? Y ahora lo sigo, además al echar algunos partidos en abierto, pues sí procuro verlo casi todo y creo que se ha avanzado bastante en el fútbol femenino, aunque todavía le queda mucha trayectoria que recorrer. Bueno, a mí me parece estupendo, ¿no? Porque considero que la mujer cada vez tiene que tomar más protagonismo en la sociedad y así yo creo que muchas lo estamos demostrando. Pero bueno, no dejo de reconocer que, como bien me dice mi madre, que tenía un poco las carnes abiertas cuando me nombraron consejera, que el fútbol es un deporte de hombres y que es bastante machista, ¿no? Y todavía el papel de la mujer no llega a estar del todo totalmente integrado. Me están tratando, la verdad, mis compañeros de consejo bastante bien, no tengo ninguna queja al respecto y lo que sí les he pedido es que soy uno más, como si fuera un hombre en ese aspecto y me siento totalmente integrada, vamos. Y animo a todas las mujeres a que jueguen al fútbol, a que vengan al fútbol y que cada vez entendamos más y que tengamos más poder. Summer days rock.